Hola y bienvenidos fans del Bien Games Oliveto. Estamos aquí en Body Stranger, episodio 7. Creo que es el 7. Voy a estar. Estoy iniciando el juego, como siempre. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver cómo continúa esta historia. ¡Uy! Ah, vale, directamente. Bueno, tengo que bajar un poco el. Está el volumen altísimo. Vale. Podemos hablar con los. ¿Cómo se decía esto? Vale, a ver que me acuerde un poco. Vamos a hablar con los cacharros, ¿vale? Con los. Con las piedras. Las piedras. Ahora son. Hablables. Claro, pero el problema es que esta la voy a empujar. Vale, no pasa nada. Sí pasa. Bueno, no, no pasa. Claro, la voy a empujar, no puedo. No, no puedo hablar con ella, No puedo hablar con ella sin tirarla. Porque si quito esto no tengo dónde ponerlo. Qué pena. Hay que intentar hablar con todas las piedras porque. Todas. Todas guardarán little secrets. Esas especies de como de. Eso estaba antes. Ok, how do I. Vale. Vale. No. Cagada, ¿verdad? Ah, no. Alright. Sigo estando vivo, ¿eh? Que eso me lo dijo Ralph. Que el hecho de que no haya estado viendo las estas de las memorias es porque estaba muriendo. Entonces, si mueres, no. Vale, podemos tirar al bicho. Haciendo esto, que se llama locomotor. Este verbo, el verbo de hacer esto, se llama hacer locomotora. Así lo llaman, no he cuestionado. Vale, whoop, vale. Hop. Vale. ¿Puedo? Sí, vale, puedo hablar con ella aquí. ¡Para! Vale. Sí. Vale, no pasa nada, ¿no? Podemos. ¡Ay, boah! Me lo cargué. ¿Verdad? Sí, me la cargué. ¡Ah, no, no! Era un. O sea, no era un. Ah, no es que debajo hubiera una historia esta. Será que había cristal. Ah, vale, releches. Joder, vale, me he equivocado. Pensaba que había un cristalito de estos. Entonces es más fácil aún. La pregunta es, ¿puedo hablar con esta piedra? Bueno, hemos perdido una langosta. No es tampoco tanto. ¿Quién soy? Tengo mi libreta por aquí. No sé qué he hecho con ella. Debería estar cerca de mí. Tan cerca de mí. Luego la busco. Luego sí. Pero bueno, de momento esto no parece como que vaya a haber que hacer mucha historia. Ah, mira, hay un cristalito de estos. Ahí sí. Vale, pues hacer así. Pero el problema es que tengo un cristal. Tengo que quitarlo. Tengo que quitármelo. Vale. Alright. Vale, aquí no hay cristal. Aquí hay un hijo de puta. A ver, no me quiero morir. Voy a pensar un poco. Vale. Sí, por suerte. No pierden turnos. Eh.
Vale, pero puedo hacer así, así. Así, así, así. Así, 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 así. ¡Ay! Que sí que hay cristalito. No lo había visto. ¿Es recuperable ahora? Creo que no. No, ahora mismo no. Fuck. Vale. Vale. Hay un cristalito que lo tiene él. Vale, creo que es lo mismo que hemos hecho ahora. Vale, sí, es lo mismo. Creo que es lo mismo. Creo que lo mismo sirve. No. No, 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 no sirve. Porque necesito poder. Necesito poder. Claro, no, no puedo quitarle a él el que tiene. El donde va a estar. Vale, creo que tengo una. Vale, déjame pensar. Vale. No. Es que, es que, jolín. No, no puedes, porque no, esto está estropeado ya. Porque necesitas, solo hay una casilla donde puedas pillarlo y tiene que ser eso. Entonces tienes que colocar dos. No puedes permitir que el monstruo baje hacia abajo. Bueno, pues este lo dejo sin pillar. No puedo repetir todo el rato. No puedo llorar. Por favor. ¿Quién eres? Y esta es la estatuilla, está oscura. ¿Dónde? O sea, ¿dónde me equivoqué? Por favor. Muere. No puedo llorar. No puedo sentir mis piernas. Por favor. Mira, este es el primer nivel donde podemos bajar aquí. Y a lo mejor el cuerpo ese. No quiero fastidiar el. No quiero irme al void sin motivo. Me acuerdo cómo se hacía este. O sea, no me acuerdo, me acuerdo de haberlo jugado. O sea, no recuerdo cómo se hacía, pero recuerdo de haberlo jugado. Ay, la he cagado. Ah, no. Puedo ir por arriba. Puedo ir por arriba y vivir. Creo que es un no. Es algo, no, lo que no puedo hacer es pasar corriendo. Hay que matar a este. Vale. Oh, mira, aquí está Lito. Hostia, pero posición jodida, ¿eh? Bueno, no tanto. Realmente. Vale, vamos a pillar la. No se queda. Vale, el cristal es independientemente del bloque. Vale, voy a dar uno de estos por si acaso. De hecho, no, si voy a por el este me quedo atrapado, ¿verdad? Vale, no, si hago así en principio, no. Voy a poner así. Hop. No sé cuántos cristales tengo, a ver. No, eso es el Endior, no. Memorias, tengo 7. Este cuesta 6. Venga, va. Va con ropa deportiva, ¿no? Ropa así como. ¡Uy! Espera, hay una fecha debajo.
Este no tiene fecha, pues uno es Plasticores. Este tiene una fecha. 6 del 7 del 95. 6 de julio del 95. Cuidado, porque... Esto no sé qué... ¿Cómo se echaba para atrás? Vale, ¿cómo puedo hablar con esta piedra? ¿Puedo hablar con esta piedra? Pero es que la empujas, tío. Creo que puedo hablar con la piedra. O sea, ahora mismo estamos un poco en el modo... Hay que hablar con las piedras. Vale. Estoy pensando. ¿Qué quiero conseguir? Vale, quiero conseguir que haya un bloque aquí para empujar a esta cabrona de derecha. Ah, pero ahora la voy a tirar. Ah, no, era al revés. Tenía que tirar hacia la izquierda. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos apañando, ¿eh? Se dice que el señor de este área fue quien investigó, quien instigó la guerra entre los demonios del vacío. Lord Ad no quería creerlo. Y así su transgresión no podía ser olvidada. No preguntes cómo lo sabía. Tengo que apuntar este lore porque estos... Porque hay como... Todo está como por áreas. Y cada área tiene un señor. Y entiendo que la historia... Voy a por el libro. Entiendo que la historia de los señores está... Ahí está la libro. La historia de los señores está... La cuenta en la piedra de la sabiduría del conocimiento, ¿no? Rocks of Knowledge. Pero claro, es... Claro, hay que apuntar el nombre de los señores y todo esto. De momento no voy a apuntar nada. De momento... Yo qué sé. Pero bueno, ya apuntaremos. Vale, adiós piedra. Necesito... este camino. Esto es tan fácil como tirar para adelante y ya está. Debería. I guess. Sí. Rocas de la sabiduría. Well, shit. ¿Puedo poner esto para coger esta? Esto no lo podemos dejar ahí. Dime la verdad. Ah, fuck. Ah, no. Bueno, pues nada, yo qué sé. Pensé que a lo mejor el este. Eso se puede bajar hacia abajo y ya está. Teóricamente se debería poder, ¿no? Ah, no, porque esto te inhibe. Esto, o sea, esto, a ver, puedo colocar ahí, luego empujar, luego colocar. Vale, no, vale, ya está. Ya lo tengo. Ahí, avanzo, empujo, cojo, pongo aquí y hago el trolley este. Vamos a ver con la piedra. Te lo suplico. Bajo yo antes que muera, que el monstruo. Bueno, por si acaso, me bajo por aquí. Vale, ojo. Ojo. Piso 53. Este es otro de los que podemos hacer un dibujo aquí. Ok. Aquí se puede hacer algo. Pero qué mural. Tengo un mural en el 169. Tengo un mural en el 225. ¿El mural de este piso lo vimos? Hostia, no me acuerdo. Creo que ni siquiera pude llegar. A ver, lo voy a mirar. Porque tengo aquí la guía. ¿Ves? Estamos en el 53, he dicho. Ah, pues no parece haber nada.
No hay un... O sea, no pone que haya un... No pone que haya un algo. Vale, vamos a ver con la piedra. La cola del... Yo creo que con Tail aquí la traducción es Tale, ¿no? El traidor conecta a la branda, ¿no? Es One Still Alive. No, esto ya me lo han dicho. Lo de la cola del señor traidor, eso ya me lo han dicho. Y esta roca. Una vez la batalla entre los señores del vacío terminó, Lord Ad personalmente consumió todo lo que permanecía del señor traidor. De alguna manera se convirtieron en uno, como si siempre hubieran esperado. No me preguntes cómo lo sé. Ah, oh, shit. Esto es cagada, ¿verdad? Sí. Esto es ultra cagada. Sí, porque ya no puedo hacer nada más. No me quiero morir. Señor, ahí está. Vale, creo que tengo que coger esto. ¿Importa si me llevo uno u otro? Da igual, ¿verdad? Ay, creo que aquí la he cagado. La he vuelto a cagar, tío. Joder, qué mal. A ver. Vale. Voy. Vale, reparado. Vale, aquí dentro un jerón. No puede ser. Esto no dice nada. Se puede llegar a... Vale, sí, sí. ¿Es este el precio de mis pecados? Vale, shit. La he cagado, ¿verdad? Porque esta piedra ya no la puedo sacar de ahí. O sea, ahora puedo abrir la puerta, pero esta piedra ya no puedo. Claro, ya, es que me he atrapado aquí solo. Madre mía, me he quedado sin vida ya. Esto por hablar con las piedras, ¿eh? Esto estaba seco. Sí. That was withered. Vale, uff. Nuevo. El mural está lleno con inscripciones. Se lee Only a Crapping Remains. ¿Es el mismo? Creo que no es el mismo, ¿eh? Sí, sí que es el mismo, sí. Vale, Only a Crapping Remains. Vale, ¿qué piso es este? Piso 57. 57. Only a Crapping Remains. Vale, vamos a dibujar un momento a ver que haga él 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, entonces son este de aquí arriba. Hueco 1, 2, 3, 4. Luego 1, 2, 3. Luego diagonal 1, 2, 3. 1, 2. Y ahora pirámide. Vale, este es el 57. El mural está lleno de inscripciones. Se lee Only a Crapping Remains. Este no se rompe. Vale. ¿Y ese pez?
Ese pez estaba la otra vez. ¿Se puede llegar hasta allí? Ojo. Esto es uno de los... Es que estos son los señores del vacío. Bee is always hunger and made in a simple... O sea, vale, bee siempre es hambriento. Y lo hace un ser sencillo, muy sencillo. No puede ni siquiera nadar. Mira cómo nado. No tengo necesidad de hambre. Quizá Ad no quería sentir hambre más. No quería sentir más hambre. Este es Bee. Este es el... Este es... Bee is always hungry. Ad... Vale, o sea, podemos ir apuntando nombres de... De los dioses. De los señores. Lords of the Void. Y apuntamos cositas de ellos. Cosas que sepamos. Entonces tenemos Ad. Ad, voy a entender que... No sé, o sea, el orden no sé. Ad. B. Ad, espera. Bee is always hungry. Ad made them a simple being. O sea, Ad creó a Bee. No, vale, es lo que he entendido. Bee is always hungry. Ad lo hizo un ser sencillo. Demasiado sencillo. Ni siquiera puede nadar. Mira cómo nado. No tengo necesidad de hambre. Quizá. Ad no quería sentir hambre más. ¿Son los que se fusionaron o algo así? No sé. Uy, mira dónde está el cristalito. Vale, a ver, claro. Y ahora esta ya es... Es un tema. Bueno, no parece un tema. Me parece un tema es volver. Voy a intentar preparar una vuelta antes de... ¿Realmente? Sí, voy a intentar preparar una manera de volver antes de tirar para allá. Los cristales. Poner esto siempre es mejor. Vale, ya podemos hacer de locomotora. Aquí. ¡Ah, mira! ¡Oh! Este es el dominio de Lord Bee. El de Crabbing. Lord Bee de Crabbing. Empieza en el... En la anterior era el 57, 58. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Un verdadero engañador entre los señores... Engañador triste, ¿no? Trucos entre los señores de los vacíos. Y admirador de Lord Ad. No preguntes cómo lo sé. Siempre tiene hambre. Admirador... Lord... Ad. Se ha mencionado a Ad, pero no sabemos quién es. ¿Era aquí? No. Hay que matamos al bicho. Podemos intentar matar al bicho. ¿Verdad? Por poder. Bueno, no sé exactamente. O sea, se me ocurre una manera. Ay. No sé si sirve de algo. Ya es por no sé, es por probar cosas. O sea, esto podemos cogerlo fácil. Vale. ¿Cómo mato a este hijo puta?
¡Ay! Necesitaría... No, pero no puedo igual. O oh, sí. Lo puedo hacer. Que venga para acá. Vale, ok. Estoy pensando. I'm thinking, I'm thinking, guys. No sé esto para qué es, pero yo lo quiero hacer. Sí. Vamos a hacer locomotoro por aquí. Eso ahí luego lo devolvemos, hace así, así, si hago así, no, pero no puedo hacer que venga. Uy, bo, cagué. Oh, he muerto ya del todo. ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué error! Ha sido un error súper tonto, tío. Bueno. ¡Hola! ¿Esto es tu primera vez aquí? No. Ya hemos estado. ¡Ah! No te he reconocido. Soy bastante malo con las caras. Dime, ¿todavía quieres continuar? Hombre, pues que... Que era medio. Te dejaré con ello. Una fruta. Vale, entonces ahora estamos en Boy, ya no veremos más cristales. Entonces ahora estamos en Boy, ya tenemos vidas infinitas, pero ya no tenemos más cristales. Todo por intentar matar al tonto este, ¿eh? Sin necesidad, además, porque yo qué sé. No sé si matarle servirá de algo. Ay, qué cagada. Ay, me mato solo, tío. Qué rollo. Me considero un fracasado. Vale, pues quédate ahí. Qué mal. Ay, ¿cómo era esto? Vale, sí, ya está. Roca del saber. Lorad, Waskite Phone and Dry Locus Idols and Lord V. Often enjoy them. Alongside their lord. Even though Lord B could neither taste anything nor even feel content. Siempre. Vale, a ver. Lord Ad era bastante. Fondo, no sé lo que es. Y secó. Secó. O sea, dried como verbo. No sé. O sea, no será literalmente secó. Será otra cosa. Tomaba los ídolos de Locust y los vi algunas veces. Los disfrutaba junto a su señor. A pesar de que los vi no podía saborearlo o no se sentía contento, siempre atesoraron estos momentos de compartir. Vale, a Lorar le molaban los. Le gustaba. Le gustaban los. Locust. O sea, a Lord Al le gustaban los Locust. Vale. ¿El monstruo se ha parado? Cuando yo he... Así tengo un bloque ya. Well, fuck me. Vale, se puede hacer así. Voy a devolverlo. Vale. Si hago así. Ah. Jolín, un poco encima.
Eso lo puedes retener hasta cierto punto. Ya claro, pero... ¿Habrá algo aquí? Sí, hay que hacer que el bicho se detenga aquí. Claro, pero... No me da la velocidad suficiente. ¿Dónde necesitaría que estuviera él? Es que dos más para atrás. El punto es que no puedes cambiar el botón de sitio, realmente solo puedes reposicionar, pero... Pero no, ¿qué ganamos aquí? No ganamos nada. Vale, y si realmente, vale, claro, pero miran qué lado estoy. Ah, vale, no, pero puedo hacer así. Ahí está. Fuck it. ¿Llego? Claro, no llego. Ahí te quedas. Joder. Hostia, esta es dificilísima. No me acuerdo cómo hacerlo. No, es que tienes que dejarles pasar. Vale, ya está. No tenía de mucha complicación. Vale. Una vez más, aquí la complicación es pillar el este. Oh, es verdad. Se podían matar entre ellos. Los vi... se volvía regularmente... Mostraba cómo la... Los vi regularly boast how cruel they were. O sea, demostraba muchas veces cómo que cruel era a los mortales. Pero ahora que lo pienso, nunca les vi... Es que eso les trata de dem a los dioses. Nunca les vi hacer daño a alguien. Y al final, dudo que realmente disfrutaran como mucho que creían. Vale. O sea, este era Lord B, ¿no? Lord B, o sea, demostraba...
ser cruel, pero en realidad no lo era. Vale, hay que hacer que el bicho este empuje el... Coño. Vale. Ahí, ahí sí. Ahí está. Oh, vale, 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 vale. Otra vez la de 6x6, la de 6x6. Y esta es la 67. Tenemos la 57, puede ser. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer. Hay como que darle la. Kinda darle la vuelta. Lo podemos intentar. A ver un momento. Espera, espera, espera. Vamos a contar. Vamos a contar si se puede. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, sí, hay 19, 19. Entonces, teóricamente, claro, pero no podemos liberarnos del burro este. O sea, sí, suponiendo que es la 57, tenemos que hacerlo con el burro este dando putas vueltas por aquí. Bueno, no hay manera de matar a este tío. Y con el... Claro, y la... Y la estatua de Lord B esta no la puedo quitar tampoco. A ver, yo puedo intentar hacer aquí la película, pero... Hostia, lo veo muy difícil, ¿eh? Sobre todo, o sea, por el bicho, básicamente. O sea, básicamente por el bicho. Y porque no tienes tanta, no tienes mucha libertad de movimiento, ¿eh? O sea, para hacer esto. Vale, hay otra. Hay una otra que se parezca más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Claro, esta no puede ser, pues son 16. Claro, que lo único que tiene 19 es esta, que es de la 57. Only a Kraven Remains. Pero esta. Pero esta. O sea, esta configuración es súper jodida de hacer. O sea, es... Y más con el bicho este aquí en medio, ¿no? Es como dificilísimo. Lo puedo intentar encerrar. Creo que hay que intentar encerrarle ahí arriba. O sea, en plan aquí. A ver, wait. Vale, ya está. Lo hemos encerrado. Vale. Hay que enviar. Vale, hay que enviar a todo esto hacia abajo. Vale, claro. Vale, no. Vale, esto fuera. Vale, eso ahí arriba. Luego. O sea, vamos a intentar mandarlo hacia abajo solo para tenerlo todo junto y luego ya empezar a hacer el dibujo de verdad. Vale, ahora hay que hacer esas dos. Esas dos es llevarse esto de aquí y poner una ahí. ¿Cómo pongo una ahí? Vale, no. Es primero así. Eso ahí, eso ahí. Eso ahí, eso ahí, eso ahí. Vale. Me da miedo también esto, pero no me quiero meter sin querer en la escalera. Creo que sí, vamos a dejar ahí arriba. Luego habrá que cogerla también, pero. Vale, entonces primera línea hecha, segunda línea hecha. Ahora tiene que ser. Es this one. Esta. Esta no. Eso ahí. Vamos a guardar, vamos a dejar esto por aquí. De momento. No podemos. Claro, la de la esquina no se puede tocar. La esquina se la tiene que quedar ahí. Vale. Vale, ya tenemos esto. Verdaderamente. Vale, hace falta sacar. Vaciar esto. Aquí. Necesito vaciar.
Que es más difícil. Cuantas más tienes ya bien puestas, más difícil es porque menos tienes en realidad. Vale. Cuidado. Vale, I'm seeing a problem. Porque tengo que poner esta aquí en medio. Realmente hay que poner algo aquí en medio. Y ahora no sé cómo llegar hasta. De hecho, a lo mejor no puedo ya. Sí, voy a poder, pero voy a tener que deshacer un montón. No me mola nada. Vale, y con esto podemos sacar. En verdad, estas tres están ya. Sí, estas tres están. Realmente hay que sacar. Vale. O sea, esto está ya bien. Esto está bien ya. Entonces hay que intentar devolver. Esta realmente nos sobra. Sobra esta. Pero no la puedo sacar porque iba a hacer así. Esa de ahí no sobra, realmente. Sobra esta. Pero no la puedo sacar, pues no la puedo colocar. ¡Oh, uy! ¿Puedo quitar esto ya? ¿Cómo? Es que ¿cómo quito estas tres? No, es que esta no es. Es esta. Hay que quitar esa de ahí. Esta. Y luego esta. ¿Vale? ¿Qué falta? Está ya, ¿no? Está, pero sobra. Está, pero falta el. A ver. Vale, es exactamente esto. Pero sobra esta mierda. Entonces, si yo coloco esto aquí. ¡Ahí está! Es Lord B, ¿no? Que parece de langostas. Y parece la carita. Sí, sí, este es Lord B. All right, to the void. Has conseguido un extraño par de alas. Se sienten extremadamente Britons, ¿eh? ¿Quién sabe? Quizá vengan bien a lo largo del camino. ¿Qué dices? ¡Que puedo saltar huecos de uno! Está rotísimo esto. Esas son unas alas que. Menudas alas que tienes ahí. Simplemente no intentes empujar cosas mientras flotas con ella. Probablemente te arrepientas. No me preguntes cómo lo sé. O sea, podemos pasar. Y es gratis esto. Pero está rotísimo esto. Entiendo que es solo un bloque, ¿no? Ya, pero esto, tío, ya el juego ha dejado de tener. O sea, ya puedo hacer lo que quiera, básicamente. Además te puedes mantener. Si voy para adelante ahora sí que me caigo, ¿verdad? Sí. Vale. Pero está rotísimo esto, tío. O sea, bloques de uno, ahora lo puedes mover como quiera. Claro. Me puede. Vale, se tira aún así. Vale. Ok, no pasa nada. Bueno. Lord B debe ser el de las langostas entonces.
claro, esto está muy roto, porque ahora puedo hacer así. Así, y esa, o sea, ahora todos se han vuelto súper... O sea, claro, acabas de romper la mecánica principal del juego. Pues, o sea, una de las mayores limitaciones era esta, ya está. Shit, vale. Vale. Una de las mayores limitaciones era esta y nada más. Entonces con esto acabamos de liberar el juego de una de sus mayores limitaciones. Uy, se me ha ido solo. Vale, espera. Si hago así. Ah, pues que tengo que colgarlo en algún lado. Vale, y sí. Venga. Vale, tío, para allá. Joder, está rotísimo el este, tío. Simplifica mogollón. Vale que es solo un bloque, claro, pero... Con un bloque es que en realidad... las posibilidades ahora se han multiplicado. Das Mir. A ver. Es Mir. No sé qué significa Smir. Sonrisa afectada. Ah, vale, la sonrisa de... La sonrisa. Esa sonrisa. Lord B siempre estaba sonriendo cuando estaba cerca de otros. Te voy a preguntar si la mantiene cuando está sola. Me preguntes cómo lo sé. Vale, Lord B es claramente el bicho de los... Lord B es claramente el bicho de las langostas. Lo voy a dibujar un poquito así por encima. Este es Lord B. Siempre sonreía. Literal, siempre sonreía, eh. Vale, esto debe ser muy fácil ahora que tenemos la... Que nos faltan la... Bueno, que tenemos las alas. Es que lo de las alas es muy loco, eh. Porque básicamente ahora pues... Mira, por ejemplo, este bloque no lo podía coger antes, pero ahora puedo hacer... Ah, no. El problema es que sigues teniendo que girar, pero bueno, vamos. O sea, es más dimensiones. Eso sin duda. Y estos pasillos de pronto se vuelven... transitables, vale, muy loco. No sé cómo haría este nivel sin tal, pero bueno, es bastante fácil. Vale, y si... Realmente... Ah, pero ya he cagado. Tengo que sustituir ese...
Pero eso es tu tío, el cristal ese. Madre mía, las alitas. ¿Cómo están? Ahí, claro. Es que tela, me parece impresionante. Ahora me acuerdo de las parafernalias que hice en este nivel en su momento. Claro, para allá no puedo. Ah, claro, para allá he acabado. Pues me tendría que matar. Bueno, matar. No sé para qué pillo langostas, pues realmente tampoco quiero. O sea, si no me quiero dejar nada. Ay, me va a matar. Ya tendría que haberlo bajado. Opa, es más fácil. Opa, ya está. Ya lo sacamos de ahí, ya está. Esta era otra de las de obligarle a moverse hasta un punto concreto que no pase de ahí. Vale, realmente quiero que suba para luego bajar, para luego sacar esto de ahí y hacer claro, no sé si. Es primero sacamos este. ¿Qué te quedas? Ah, well, claro, sí, esto es muerte porque. Ahora ya no hay bloque donde pueda ir. Vale. Hop. Ahí puedo pasar. Me acostumbro a las alas, tío. Qué pena haber muerto, porque. Uy, la roca de la sabiduría. Después de que la marcha de Lord A, Lord B, la sonrisa promete de Lord B se mantuvo. Como si nada hubiera pasado. Lord A se fue. Había un vínculo muy estrecho entre Lord A y Lord B al final. Vale, y esto está Withered. Uy, ¿cuál ha sido el anterior? Este ha sido el 80 y... De 58 84. Era terreno de Lord B. Vale, entonces este es un nuevo terreno. El mural está muy dañado. Solo puedes conocer alguno de los caracteres. Se lee a lo dime.
Ay, me mato. Ay. Ahí podría haber puesto un bloque. Vale. Espérate. Locomotore. ¿Merece la pena dibujar este? Esta es que está muy roto, ¿no? O sea, no sé yo si voy a poder hacerlo. 85. No tenemos el 85, ¿no? Tengo el 160. Es que empecé a hacer a partir de 169. 169, 225. El 1 está hecho. El 57 está hecho, que lo voy a dejar. Oye, no le he puesto check. De hecho, el primero tenía un bloque y el segundo tenía las alas. Y este... No sé yo si esto se puede transcribir. ¿Qué piso hemos dicho que era? Este era el 85. Piso 85. 85. Vamos a hacer, vamos a intentarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un poco amplio. A ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí, estoy poniendo donde lo sé seguro. Ahí, ahí, ahí. No puedo saber con seguridad. O sea, aquí seguro que no. Voy a pintar de gris los que no puedo saber. Vale, este seguro que no. Este seguro que es blanco. Este no lo puedo saber. Estos dos sí, ¿verdad? Este sí. Este sí. Y estos dos no lo puedo saber. Este seguro que no. Estos no lo puedo saber. Este seguro. Yo este juraría que sí, pero no lo tengo yo muy claro. Este no lo puedo saber. Ah, vale, pero bueno, pero es un dibujo simétrico. Bueno, no, nunca tienen por qué ser simétricos. No lo sé. Lo podemos romper este. Este es el que se puede romper, ¿verdad? Vale. Esto. 1, 0, 0. Ah, vale. Ya está. Con esto sí. Porque esto nos lo representa igual. Vale, entonces aquí sí. Aquí no. A ver, uno. No, uno. Vale. No, luego aquí sí. Son tres. Luego ahí arriba no, luego tres. Luego falta este. Y esto es una línea casi completa. All right, ahora sí. Vale, los unos es ok. Los unos es ok, los ceros es un no, vale. Uy, aquí no había Lord. ¿Qué soy? La. No hay manera de salir. Agua, quiero algo de agua. Aquí no hay Lord. No, aquí había Lord. Lores. No llores. Muerte. Imagino que en algún momento. Vamos a ver. Que veo una salida por aquí arriba. Por el momento no. Adiós.
Aquí se encuentra el dominio del segundo traidor. El segundo señor del vacío traidor. El calculador charlatán, siempre cegado por su propio covetudo, es como codicia. Que su nombre nunca ilumine estos salones otra vez. Vale, Vale, entonces aquí no sabemos el nombre. Entonces dirá 85 a la A. Segundo traidor. Y no conocemos el nombre del segundo traidor. ¿Tú hablas? No. Claro que no. Por lo que sé, no te gusta hablar. Pero es, lo llaman Covetous. Covetous es eso, es greedy, es comer, es joningula, ¿no? El señor Covetous se va a ver, siguió el señor traidor. Estaban enamorados por... Enamored se ve en Armored, ¿no? Por sus... Bacchus Reason was enough for him to side with the traitor's lord. Solo es por sus escamas o algo así. El Covetous y el traidor se unieron por sus escales. Lo ponen así porque no sé qué significa. Claro, estoy pillando 500.000 mierda de estas. Vale. Lo de las alas nos va a facilitar mucho el... Esto es otra de 3x3. Ojo, 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 ojo. Vale, a ver, ¿cuántas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Y aquí hay 1, 2, 3. No, pero ¿qué es eso? 79. Siempre han sido acabadas en el mismo número. Yo tengo un 169, pero hay muy poquitas. ¿Qué hemos dicho? 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, podemos quitar una, ¿no? La salida supongo que hay que quitar siempre. Ah, vale, ok. Vale, aquí está el fuera. No es un problema. ¿Qué hago con las rocas? Quiero ver tu cara una vez más. ¿Qué soy? Ah, las rocas no las puedo quitar, claro. Bueno, pero esta sí. Esta la puedo tirar. Sí, pero no te creas que... Claro, el remolque este lo puedo hacer con dos solo. Pero realmente esta piedra la quiero tirar. No quiero que se quede. La verdad. Vale, vamos a intentarlo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Esos tres están ahí arriba, bien. Vale, quita estos tres. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Ese está bien donde está. Hay que dejar 3, 1 aquí. Este fuera.
Este ahí. Perdón. Vale. Primera y segunda líneas hechas. Ahora, aquí, aquí. Este sobra. Uno, dos. Y hay uno, dos. Esto lo podemos quitar ya. Hay que hacer uno, dos. Este, por ejemplo. Vale. Entonces el de arriba está hecho. Tiki, 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 tiki. Vale. Tres ahí. Tres ahí. Y ahora recordemos que la salida es la que sobra. La salida sobra. Luego hacen falta este fuera. Esto puede ir. No, ahí no. Va ahí. Esta parte está hecha ya. Y ahora solo hay que mover este. Ahí. ¡Ajá! Vale, este es el... No, bueno, no sé qué Lord será. Sí, porque no calla. A ver qué me da. ¡Oh! Antes estoy arriba. Vale, este requiere sí o sí de las... De las alas. Un mensaje escrito veía en el nicho. Se lee: Mon was here. Hostia, hay muchos números aquí, ¿eh? Vale, ok. O sea, entiendo lo de abajo. Mira lo de abajo, qué curioso. A ver, un segundo. Mira lo de abajo. Mira, lo de abajo es muy curioso. Pone B004, 3 langostas. B44, 21 langostas. 86, 49. 124, 56. 196, 77. Eso es muy curioso, la verdad. A ver, vamos a apuntar esto. No sé exactamente qué significa, pero sin duda es una pista. O sea, B. Entonces, esto es un 0. 004. Y abajo hay un 03. 044. 21. Jorge, si son más pequeños los píxeles. 086. 49. 124. 56. 196. 77. ¿Es una escala numérica? No pueden ser multiplicaciones porque si no se va de madre enseguida. De ahí a ahí pasa 40. No sé si es una serie numérica o si tiene algo que ver, pero. Y luego lo de arriba. Y luego lo de arriba es una pollada. Porque eso es, entiendo que es también un marco de estos. Voy a sacar una captura. Wait. Vaya. Ha salido justo cuando está en negro. Ha vuelto a pasar. Justo cuando está en negro. Ha pasado 3 segundos. ¡Ah! Lo tengo. Got it. Vale. Lo tengo. He sacado captura de esto. Vale, este es un mapa grandote, ¿eh? De mucho por mucho. ¿Realmente? O sea, si esto representa un mapa como los otros, este es grandote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 por 12. 9 por 12, una barbaridad ese mapa, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a hacer un. Vamos a dibujar un mapa de 9. De 9 por 12. Que por cierto, esto a marcar que está hecho. Check. 9 por 12. 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es grande, es muy grande este. Entonces, aquí. Dos más para abajo, aquí. Uno, uno, dos. Es hueco aquí. Hueco aquí. Luego aquí. Aquí. Luego aquí. Luego aquí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos haciendo la estructura. Suponiendo, claro, suponiendo que esto está en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va otro. Ignora la moto que suena de fondo. 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4, 5. 6 y 7. Vale, creo que está todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3, vale, 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 vale. Yo lo que me extraña es lo de la... O sea, esas son la cantidad, esas son las cantidades de langostas que necesito para que en ese sal, en ese B pase algo. Si caigo en el B4 con tres langostas, voy a algún lado. No sé, eso es lo que quiero entender. Se lee Mons was here. Mon, no Mons. Mon was here. ¿Puede ser que Mons sea el nombre del traidor de Gula? ¡Oh, una piedra ahí! Efectivamente, aquí no puedes llegar sin las alas. Solía haber un sello aquí. Una vez simplemente desapareció. Raro. No me preguntes cómo lo sé. Un sello. No sé. Uy, que me mato. Ahí me caigo. Bueno, puedo ir y ya está. Vale. Y estamos en el... ¡Oh! ¿Cómo que en el 111? Pues si estaba en el... Si estaba en el 85. Me ha bajado hasta el 111. Pues el siguiente es el 124. Lo vamos a dejar aquí. Pero con más preguntas que respuestas. Me ha bajado un montón, ¿eh? Me ha hecho caer una barbaridad. Bueno. Ya veremos. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.